Hola a todos, soy John PJC y esto es Assassin's Creed Rogue. Bueno, chaval, he dicho Rogue. Es que no sé tampoco muy bien cómo se pronuncia, pero me da igual. Vámonos por aquí, rescatar ciudadano. Pues vamos a rescatarlo aquí en un plis, ¿no? Hoy estoy feliz. Vale, tú. Bueno, y se me... ¿Habéis visto ese parón, no? ¿Ya empezamos? No, por favor. Bueno, pues tres. De dos salen tres de tripulación. Y tú estabas ahí y no has hecho nada, ¿eh? Que tú te crees muy... Chaval, que se iba a librar. ¡Ja! ¡Ja! Pues no. Vamos a ir a un sitio, a un sitio muy especial. Y ese sitio no es este, no es este. Esto simplemente es para mí. Oh yeah, Maquivea. He mejorado el barco bastante. Y bueno, he hecho bastantes cosillas mientras que no he grabado, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué cosillas he hecho. Lo primero es... Bueno, esto ya lo hice yo en el capítulo 2, creo, que era descargarme un arma, pero es que el arma no me sale. O sea, he revisado ahora porque ha habido problemas de conexión y tal, no sé, problemas de Ubisoft. Y vamos a ver si ahora sí me han canjeado bien los 40 puntos, que yo creo que no. Y será que sois un normal, porque creo que va a ser eso, ¿eh? Creo que va a ser eso. Y la verdad es que no sé por qué no tengo la maldita katana. La katana es un arma, perdón, una espada larga a dos manos, utilizada por los guerreros samuráis de Japón. Está disponible mediante una modificación del Animus, mediante... No lo entiendo, me he salido, he hecho prácticamente de todo. Y no he pillado, no sé, no entiendo. No sé cómo puedo conseguir el arma. He probado en opciones, he probado, bueno, en todos los sitios por aquí. Y la verdad es que no lo encuentro. Opciones, base de datos, desafíos, nada, inventario. ¿Inventario qué? Inventario no va a estar, ¿no? Objetos, munición, producto, nada. Objetos de búsqueda, no lo tengo. Incluso he ido a mi arsenal de armas, donde tengo yo mis cosas. Mejoras no, me equivoco. Aquí, ¿lo ves? Me voy para abajo y tampoco lo tengo aquí. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Y canjeado están, o sea, que los 30 puntos me lo han quitado. O las 30 unidades, ¿no? Llámale como tú quieras. Así que, bueno, no entiendo por qué no tengo el arma de la katana. No sé conseguirlo. A lo mejor saliendo del Animus, pues hay alguna forma. Pero aún así he salido también y no sé. No he visto ninguna. Pero bueno, vámonos al objetivo principal. Vale, he pensado que antes de ir al objetivo principal vamos a ir a hacer una misioncita de estas guapas, nuevas, que está aquí, no sé cómo se llama, la verdad, Cuartel de la Banda. Aquí me enfadé yo la otra vez, pero la verdad es que es tan curioseta. Así que bueno, tenemos también más cosas, pero eso ya no lo entiendo. Así que bueno, vamos a ir a ese lugar. Y nada, ahora entramos a un nuevo distrito. Supongo que me lo pondré aquí arriba a la de ya. He dicho a la de ya. Ahí está. Pero bueno, no me ha dicho nada. Por cierto, escucháis esas voces y demás, ¿no? Eso es que hay alguien que me está acechando y quiere cazarme. Vale, así que hay que tener un poco de cuidadito. ¿No hay nadie? Vale, perfecto. Y ahí vemos un tesorillo. Así que nada, pillamos esto. Hay que estar muy atento porque vienen unas lagartas que no vea. De cuidado, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vale, supongo que estará arriba, ¿no? Aquí está. Perfecto. Vale, esa mujer. No. No, ¿te lo quieres cargar? Ahora, chaval, es que me sigo quejando de los controles, ¿eh? Me sigo quejando de los... Mierda. Ahí las caga, Pablo. Tenemos que asesinar al tipejo. Bueno. Ahora me va a dar todo el mundo. Vale, pues nada, me largo. Porque obviamente no puedo hacer yo mucho. Vale, ahí vemos un señor, ahí arriba vemos el otro. Yo voy a ir por aquí, que parece que... Hola, ¿cómo estás, campeón? Venga, hasta luego. Perfecto. Hola, ¿qué tal, campeón? Perfecto, tú también, ¿no? Estupendo, la inteligencia
brilla por su ausencia. Oh yeah. Vale, está por ahí. Pero hay que tener cuidadito con el loco este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda. No, no. Pero vamos a ver, ¿por qué no le ataca, tío? ¡Oh! Chaval. ¿Veis ahí en el mapa? Pues un diamante. Y eso es sencillamente porque el diamantito son los... Son, bueno, la prosperidad esta. La verdad no sé cómo se llama. O sea, no sé cómo nombrar la cosita esa rara. Pero es prosperidad. A ver tú, chaval. ¿Pero por qué no atacas, tío? Ataca todo lento, chaval. Me responde, pero que muy lento. Vale. Máscara de gas. Y hay que tener cuidadito con el loco este, chaval. Hay que tener cuidadito. ¡Oh! Del tirón. Menos mal que dan los super saltos esto. Le voy a robar por si acaso. Nunca he robado ninguno. Creía que iban a tener un poquito más de dinero, pero va a ser que no. Y bueno, simplemente consiste en eso. En tener que... Que... Salta, corre. Sí, sí, sí. Venga. Venga. A ver, le he dado a la X. ¿Por qué no me actúa, tío? Chaval. En serio, no, no, no sé si esto también estaba en los anteriores Assassin's Creed. O sea, si en el 3 y en el 4. Pero es que me mosquea y tela. Pero bueno. Ay, eso que he empezado calmado, ¿eh? He empezado ya de, estoy calmadito, no sé qué, etcétera. Vale, pues nada, me tienen que tocar el pito. Vale. No, y te caes, pero tú eres tonto, ¿o qué? Mira, a cagar. A cagar. A cagar, chaval. Ya está. Bueno, en esta ocasión pues solamente había que cargarse a los dos objetivos esos. En otras ocasiones pues hay que cargarse la bandera, hay que liberar a algunos prisioneros o bueno, cositas así. Este creo que era normal, sí, este era normal. Y bueno, una vez conseguido esa torre, ¿no? O desbloqueada esa torre, pues obtenemos el mapa, ¿no? Ya podemos ver lo que hay aquí y vemos también estas cositas de aquí que son reformas, que lo vimos en el capítulo anterior, aunque tampoco se pudo saber mucho. Y como veis, aquí tengo bastantes cosas, por lo tanto voy a reformar, ¿por qué no? Bueno, yo sé por qué no, porque debería mejorar el barco, la verdad. Pero si mejoro la reforma... Lo único para mejorar la reforma es porque voy a ganar más dinero luego. Pero bueno, es que tampoco me llama mucho la atención, ¿eh? En cambio, aquí tenemos más reformas, si no me equivoco, correcto, aquí. Y que, bueno, es también bastante cara. Por aquí teníamos otra, que esta parece ser, bueno, también cara, también cara. Así que nada, vamos a ir a la reforma para que lo veáis. Y de ahí, pues, vamos a la misión o incluso vamos a este distrito a interceptación de los asesinos. Que está curioso. Esto simplemente es una carta de guerra. Así que nada, venga, vamos para allá. Hoy misiones secundarias, aunque también la habrá principal. ¿Lo ve? Ingresos aumentado al 2255. Aquí ahora, en estos fuertes, por llamarlo de alguna manera, tenemos una cosita en el barco. También lo tenemos, así que si estamos en el barco podemos ir al camarote y pillar el dinero. Esto es munición, que bueno, me vendrá bien para... Vamos a... ¿Vale? Ahora. Perfecto. Pillamos la munición y hemos conseguido balas. Saqueamos esto y... Y aquí donde vemos... Aquí no. Aquí no es. Aquí no es. Espérate que me estoy leando. Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Vale, pues... Vamos a ver si veo dónde es porque me estoy liando un poco, la verdad. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Tiene que ser por aquí abajo. A ver, tiene que ser por aquí arriba y por aquí abajo a la vez. ¿Y ahora por qué me persigue toda peña, tío? Aquí tiene que ser. Aquí es donde estaba yo antes. Claro, aquí tiene que ser. Bueno, chaval. Me han tocado los chungos. Los chungos me han tocado. Pues nada, van a morir todos y ya está.
Que le daba círculo, hombre, chaval. Venga. Pillaron. Vale, supuestamente debería. Ahora, aquí es. Interactuar, ¿vale? Y conseguimos los 2200, que esto se genera como si fuese el de la hermandad, ¿no? Que está, es como si fuese un banco. Así que, genial. Mueres por estorbarme. Es que creía que, en realidad creía que era una asesina. Pero bueno, vamos a ir a ese punto. Y me van a disparar en nada. Vale, fuera, bájate, sí señor. Y sube por aquí, ¿por qué no? Oh yeah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uepa! Sí señor. Bueno, y te caes, estupendo. Esto funciona de maravilla. En serio, la verdad es que me molesta el juego bastante. O sea, me parece... Hablemos del juego un poco. Me parece esto un timo, la verdad. O sea, tiene su historia, tiene sus cositas, ¿no? Trabajadas y demás, pero me parece un maldito timo sacar un juego al año y que esté en estas condiciones, la verdad. Si hubiese... O sea, si hubiesen cambiado algo, o sea, del 3 al 4 sí cambió bastante. Pero del 4 a este es que es un copia y pega, solamente han cambiado pues lo que viene siendo la historia. Vale, pues nada, vamos para acá, que esto está para reformar. Ah, aquí está. Hola compañero, ¿qué tal? Interactuar. Pues nada, vemos, reforma el edificio. Y bueno, aumentará tus ingresos en 350, no me cuesta dinero. Y ya está, así que aceptamos. Aquí, sobre todo, es necesario la piedra. Así que bueno, piedra tenemos bastante. La piedra también la podemos vender. Todos los materiales los podemos vender. Pero lo que sobre todo se vende creo que es el tabaco. Si es que es así, ¿lo ves? Ingresos aumentados. Lo cual está genial. Y esta va a pillar porque la he visto. Bien, ahora podemos irnos a otro sitio, que sería el de la paloma, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Pero porque aquí ahí al lado no hay nada interesante, ¿no? No. Pues vale, vámonos aquí. Bueno, sí, aquí al lado también hay cositas interesantes. Que esto es simplemente un plano. Que, o sea, los planos piratas únicamente, solamente que tienen este simbolito. Así que tampoco hace falta ir, ¿no? Bueno, he decidido empezar la misión. Prefiero empezar la misión que irnos a lo de la paloma, porque se nos puede hacer algo largo. Y prefiero, pues, terminar la misión. Y si queda tiempo, pues realizar otras misiones secundarias, ¿no? Sano y salvo, ¿verdad? Sí, gracias a este capitán. Así también no cansa mucho. Capitán Cormac. Gracias, coronel. Maestro Gist, ¿sabes algo más sobre nuestros conspiradores y sus nuevas armas? Solo que su base de operaciones es un fuerte francés más abajo del río. Eso parece demasiado cerca, ¿no? Si los franceses han instalado un fuerte en nuestro territorio, probablemente preparen un asalto. Nueva York podría arder. ¿Viene con el fuego? ¿Nosotros, maestro Cormac? Sí. Ya han muerto demasiados inocentes. ¿Puedo sugerir que mejoremos nuestro navío? El Morrigan es bueno, pero con algunas mejoras más sería imparable. Y cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco. Me gusta eso. Pues perfecto, creo que se me va a desbloquear algunas mejoras, lo cual está genial. Y vamos a ver. Las minas explotan al contacto. Mantén R2 y círculo, a ver. Perdón, R2, le estaba dando al L2. Vale, no me he enterado bien de lo que decía. Y aquí hay un texto de para mejorar el barco o el navío. Y vamos a ver si... Perdona, que tengo hipo. Y vamos a ver si se puede mejorar. ¿En qué piensa? Pues a ti que te importa. Vale. Mejoras del Morrigan. Y aquí podemos ver que tenemos cosas. No, esto tampoco y esto tampoco, que es lo que a mí más me interesa. Serían 320 y 15.000, lo cual no tengo. Pero yo creo que esto sería bastante necesario, ya que aumenta el daño de la bala. O del cañón. Bueno, sí, de. No sé cómo llamarlo ahora mismo. De la bola, ¿no? De la bala. Aumenta el daño a 80, ¿no? O sea, lo cual está genial porque tenemos 13 cañones. Así que está estupendo, ¿no? Tenemos 13, perfecto.
ponerle más, en verdad tampoco es que haga mucho más daño. O sea, hará dos. O sea, son dos a cada lado, me parece, ¿eh? Sí, bueno, me parece que es 13. Ahí está, 13 cañones de andanada a cada lado. O sea, que son 4. O sea, se aumenta a 4, lo cual está genial. Pero yo creo que es mucho más interesante. Pues esto también está interesante. Pero bueno, yo creo que es más interesante esto, subir el daño. Lo cual sube los 13 que tengo. Y es que es mucho mejor, lógicamente. Pero bueno, no hemos mejorado nada. No sé lo que me había puesto, el mensaje que me había puesto. Pero bueno, navega hasta el puesto de avanzada francés. ¿Y dónde está eso? Pues lo tendré que ver, ¿vale? Vamos a verlo. Y está... Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está, chaval? Está en otro... Bueno, en otro continente, iba a decir. En otro lado del mapa. ¿Vale? Pues no sé. Supongo que ahora nos contarán algo. Y aquí está. Muy bien, muy bien. Además viene... Nos acompaña él. Pues perfecto. Los franceses hasta aquí. ¿Quieren ocupar el territorio? Es una incursión económica más que geográfica. Los enemigos de las colonias financian... ¿Veis esto? Pues esto es cuando nosotros chocamos con el... Tengo entendido que roban a civiles y ponen a la venta bienes básicos 10 veces más caros. Y lo acaban pagando los más desafortunados. ¡Fuego! ¿Usted parecía el inspirado? ¿O al whisky? ¿Por qué dice eso, maestro Cormac? ¿Por qué? Y no ve del todo claras nuestras intenciones con el compañero. Entiendo, pero no es necesario. Solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro, que prosperen y alcancen sus metas. Ajá. Curioso. Creía que... No soy rico, maestro Cormac. El dinero es un medio para lograr un fin, y no un fin como tal. Es su opinión. Sería el final perfecto de una partida de cartas. Nos acercamos mucho a esas rocas. Vale, espérate que no... Vámonos, que se me está yendo un poco la olla. Chaval. Vale, ahí tenemos de todas formas un barquito. El cual tiene madera. Es que tampoco creo yo que sea muy interesante pillarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a pillarlo. Y así también veis, pues, la nueva habilidad que he conseguido. Que es, pues, vamos, es un choque frontal con el barco. Y... Mierda, y no lo he hecho. Es dándole L1, o sea, en esta vista, y dándole a la X, lo cual hace que, bueno, que haga un mayor daño, ya que el espolón, pues, lo he mejorado también. Y bueno, al mejorarlo, pues, me ha permitido eso. Aunque yo soy más de lo que estáis viendo, ¿no? De atacar así, a lo largo, y ya está, venga. Muerto, entre comillas. Vale, aquí deberíamos abordarlo para conseguir todas las piezas, o todos los materiales, mejor dicho. Pero... Porque como veis, a ver, como veis, tiene madera 26, metal 5. Y si yo ahora ataco así, espérate, si ataco así, perfecto, y pillo todo, pues me da, habéis visto que no me da los 5 de metal, ni la madera, ni nada. O sea, me da todo, pero me da un poquito menos. Y si son grandes cantidades, pues me da bastante menos. O sea, que no merece la pena para nada. Me merece más la pena abordarlo. Aunque de todas formas tampoco había mucha diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Así que tampoco quiero perder mucho tiempo. Porque claro, el abordar, entre que aborda la cinemática, que te carga a los soldaditos y demás, al final se hace eterno. Encuentra al portador de la llave y consíguela y saquea el almacén. Perdonad. Vale, pues nada, vamos por aquí. Y supongo que será por... No te caigas, chaval. ¿Quieres girar? Muy bien, tío. Me encanta. O sea, me encanta. El mecanismo del juego, o sea, está bien pulido. Pero bien pulido, no. Lo siguiente. Habréis visto un corte. Un corte que a su vez serán dos cortes. Pero bueno. Tengo bastantes problemas con el maldito Assassin's Creed este. El rogue de los cojones. Y la verdad, no voy a grabar un gameplay en plan, qué feliz estoy, qué buen juego. No, porque no me parece un buen juego para nada. La historia sí puede estar bastante interesante y demás,
pero que eso no significa que el juego sea bueno, o por lo menos las mecánicas, porque las mecánicas, la verdad, vamos a ver, tronco, las mecánicas, la verdad, son una maldita mierda. Ahí está, ahora sí ha pillado al señor este. Vale, perfecto. Vale, hemos hecho esto y ya está. Genial, genial, hombre, genial. Ese ha muerto con su propia... Vale, y supuestamente ya tengo hasta la llave y todo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Me preguntaréis. Bueno, han pasado de movidas en estos pocos minutos. Madre mía, que se han pasado de movidas, chaval. Vamos a ver, tú ya no te escapas, chaval. Si tú me ves, te mato. Porque es que, madre mía, es que no... Uy, ya no estoy. Ahora estoy. Venga, chaval. Otro que pilla, venga. Estupendo la inteligencia artificial. Vale, y muerto, perfecto. A ver. Perfecto, ha muerto, ¿no? Vale. Y saquear. Genial. En serio, yo tengo un problema bastante gordo con los controles de este juego. Supongo que le pasará a todo el mundo, ¿no? Espero, por lo menos. No dejéis que suene la alarma. Genial, más 500. Y hemos obtenido bastantes cositas de ¿cómo se llamaba? De los almacenes, ¿no? Aquí hay otro almacén, pero ¿está bajo tierra o cómo es esto, tío? Porque en un árbol no va a estar. Bueno, perdonad por el corte, pero bueno, ya he salido de ahí, es que me han llamado y nada, he tenido que abrir. Así que, bueno, usemos esos materiales para darle más potencia de fuego al Morrigan. Necesitaremos pistolas más poderosas antes de acercarnos al fuerte. Ve a tu camarote. Ve al camarote, vale, perfecto. Me cago en todo. Ve al camarote, vale, y genial. Es que viniendo para acá, encima también he tenido problemas, pero bueno. En serio, los controles... Vale, ahí en el barco, cuando he dicho venga... esos controles eran culpa mía, pero es que hay otros controles que no son culpa mía. Y bueno, como vemos aquí, esto es nuevo, esto es novedad, porque podemos mejorar el barco, me parece que es novedad, porque podemos mejorar el barco desde aquí, no necesitamos ir a un puerto o cosas así, ¿vale? Y como vemos, pues se nos habrá... habremos adquirido algo, ¿no? Digo yo, no sé el qué, por ejemplo... A ver... Esto de momento no, esto tampoco. Y el mortero, sí. El mortero es nuevo, lo hemos mejorado. Así que nada, vamos a darle. Confirmamos y perfecto. Ya tenemos mortero, el cual pues quita bastante. Por 2570 yo creo que estaría bastante bien. Pero es que ya os digo yo que quiero ahorrar. Este también está muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya os digo yo que quiero ahorrar. O para este, que tengo ahora mismo el dinero, también está bien, pero claro, que me persigan atrás, también puedo yo adelantarme y venga, echar aceite inflamable, ¿no? Porque quita bastante, además se queda. Y bueno, no sé muy bien lo que quiero hacer, también quiero lo del casco, ¿no? Porque te sube la resistencia, pero a saco, ¿no? ¿Veis? De 2000 pasa a 3200, la verdad es que está bastante interesante, esto lo ves del juego, esto sí me gusta bastante. Así que nada, ya podemos salir, de momento no voy a... Es que a lo mejor sí debería mejorar otra más, ¿no? ¿Dónde era? Mortero. Pues venga, vamos a mejorarlo un poquitito más. Son 70, tío. Tampoco cuesta tanto y te mejora mucho. Así que creo que merece la pena. Y otro más ya no, porque no tengo dinero suficiente y tampoco me interesa. Así que... Ahora ya supongo que... Mejorar barco, ya lo he hecho. Aquí tenemos otra cosa, la cual también está estupenda, que es interactuar. Y tenemos los 2700, como veis ahí arriba, pero ya no puedo interactuar más. Y ya está, simplemente eso. Así que está bien, ¿no? Está bien. Y bueno, el mortero servirá, supongo que para capturar un fuerte, ¿no? Para destruir y demás. Yo creo que sí, que va a ser para eso. Sí, la verdad es que si no lo proporciona aquí la historia, tiene que ser para eso, seguramente. Así que ahora podremos atacar otras fortalezas. Se nos abrirá. Ahí está el fuerte y lo... ¿Me dejas, por favor? Vale, gracias. ¿Lo ve? Ahora tiene 2760 en el barco. Es que, o sea, tengo... Vale. Nunca anheles la batalla, maestro Gist. Aquí tenemos para todas nuestras vidas.
Además, si encontramos al comandante del fuerte, los franceses se rendirán, ¿no? Claro. Cierto, es una estrategia razonable. Pero antes tendremos que agotar las defensas del fuerte. De lo contrario, atacarán como un oso herido. Y nos hundirán. Vale, pues está aquí al lado. Ahora lo único que quiero saber es cómo se utiliza el mortero. Ahora, pues muy bien, mantén L2 para activar el modo apuntado. Y R y R1, ¿vale? Muy fácil, muy fácil. Es que no me acuerdo, ¿vale? Supongo que el control... Vale, si esto se ponía en rojo es que me disparaban. Pero salimos de la zona. Ahora nos toca a nosotros. Y aquí sería uno. Ay, que no... Ahí está. Perfecto, perfecto. Y aquí tenemos otro. Vale, vamos a intentar dar la vuelta así en plan... No sé, como pueda. Y vamos a tirar otro mortero. Ahí está. No sé si estoy dándole bien o no, pero bueno. Sí, mira, parece que sí, ¿no? Vale, ahí tenemos otro. Le he dado fatalmente mal, ¿eh? Pero bueno, le he dado. Vale, aquí tenemos otro. Espérate que me estoy liando. Bueno, vamos a ir a por el de allí, que está... Ahí está. Perfecto. Y tú vas a pillar ya. Vale, perfecto. Y... no tengo más... Vale, nos dice que torre una de tres destruidas. Vale, disparamos. Y disparamos, perfecto. Bien, y por aquí... Saquear, vamos a ver, le estoy dando, bien. Saquear y bueno, de momento las torres van bien. Lo que pasa es que no sé cuántas. Vale, ese barco se larga. Oh, corre, que está en el punto de mira. Vale, sí, hemos salido a tiempo. Perfecto. Vale, ahí hay torres de fuerte destruida, una de tres. Lo que pasa es que no veo el... Como el designador, no sé cómo llamarlo tampoco, ¿eh? ¡Ole, chaval! ¡Ole! Madre mía, qué mal lo he hecho. Bueno, pues lo de las torres no sé muy bien cómo hacerlo. Supongo que tendré que rodearlo, ¿no? Porque otra cosa ya. Así que nada, vamos a rodearlo y rescatar a un marinero también. Sí, porque eso debería estar... ¡No! Es que no lo entiendo. Vale, así hago daño, así que perfecto. Recargando. Vale, y ahí tenemos la otra, ¿no? Que está por aquí. Ya está, ahora sí. Vale, pues no sé por qué no me salía Lo del mortero. Bueno, ya está hecho, guardando. Muy bien. Y perfecto, ahora nos acercamos. Infíltrate en el fuerte y a ver cómo, venga. Ya por curiosidad. Ah, no, justamente ahora no me... ¿Lo ve? Es que es una cara dura, chaval. Ahora me dice que me infiltre, pero no me pone ningún objetivo principal para completarlo al 100%. Lo que pasa es que luego a lo mejor me lo pone. Y como no me lo avisa, pues ese es el problema. Venga. Ah, no llegas, pero bueno, da igual, no me imaginaba. Venga, dale. Pues perfecto, ahora esto está... No vea, madre mía, cómo está esto. Esto necesita una reparación, pero ya. Así que nada, supongo que será por aquí el camino secundario, el cual voy a pillar. Del tirón, además. Así que nada, vamos por aquí y pillamos. Corre. Vale, mata a los vigilantes franceses, 0 de 2, supongo que no me pondrá ningún objetivo y no lo pienso mirar ya. Y... Perfecto, uno menos. Esto simplemente, pues, corre de aquí para allá y... Mátalos a todos. No voy a pillar el cofrecito, la verdad, ya lo pillaré cuando pueda. O en otro momento, tampoco es necesario ahora. Y muerto, perfecto. Pues genial, ¿no? Ahora cinemática o algo, no tengo ni idea, la verdad. ¡Uy! Vale, perfecto. Vale, a ver, ahí lo había hecho mal, ¿eh? ¿Cojones?
¿Qué cojones? ¿Eso es nuevo o qué? No, no entiendo, ¿eh? No sé si es que eso es nuevo, ¿no? A ver, no, 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 o sea, no. Muy bien, o sea, muy bien. Vale, 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 ya está. Muy bien el círculo, ¿eh? ¡Ole! Vale, venga, vámonos. A atacar aquí. A ver, le he dado el maldito círculo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no me va, tío? Ahí tenía un ataque de muerte dobles bastante guapo, tío. Vale, salte de ahí o si no pillas. Vale, venga. Vale, perfecto. 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 Y perfecto. Así está. Bueno, y me ataca ahora un señor desconocido que no lo he visto, pero bueno. No, 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 no. No, mejor obes. No, mejor obes. Venga, cárgatelo ya, por favor. Genial. Madre mía, chaval, está a punto ahí de pillar, ¿eh? Le chasea. Sí. ¿Cuánto tiempo? Estabas en una misión especial. Uy, pues uy, sí. Que este era amigo nuestro. Qué interesante. Y esto no es yo. Un no diálogo amistoso. De aquí. Entonces, mata al hechacer. ¡Eh! ¿Por qué no esquivo? No, no se esquiva con la X, tío. Ya no se esquiva, tío, con la X. ¿Por qué? ¡No! Vale, herir con la X ahora. Bueno, pues tú me dirás. Cuidado que te caes. Pues nada, vas a morir. Creo. Hasta luego, Lucas. ¿Lucas o...? ¿O no tal Lucas? Siempre ha sido bueno en lo tuyo, Shay. Como usted. Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. Muy bien, tío, eso sobraba, pero bueno. Más que nada porque está muerto, no, no puede dar la entrega. Vale, pues perfecto, ya estamos ahí, ya estén los ingleses. Misión completada, usa el dardo de cuerda para colgar, estupendo, y mata sin recibir daño. Error, claro, error, porque creía que se podía esquivar con la X, pero resulta que no. En fin, en fin. Vale. Vale, y aquí como que se bloquean cosas, puede ser, no, ¿no? Parecía que sí, pero no. ¿Y qué quieres que haga yo aquí? Me salgo. Lechacer tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí si se enteran que sigo con vida. Lo malo de todo es que hay problemas, hay bastantes problemas en plan a la historia, ¿no? Porque a mí me disparó Liam, ¿vale? Mi mejor amigo, el cual pues nos enfrentaremos al final del juego. En una épica batalla en la cual a lo mejor nosotros lo matamos o a lo mejor él nos mata. Posiblemente nosotros podemos morir, ¿no? Y no creo que continúe pues lo que viene siendo la descendencia de este protagonista. Yo por lo menos creo que al final vamos a morir o algo, ¿no? Creo, a mí me da la sensación esa. Mientras tú te dedicabas, pero bueno, a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de lo más curioso. Bueno, en cualquier caso, encontré mapas y cartas que describen diversas rutas comerciales francesas.
¿Qué te parece? ¡Oh! Creo que quizá podríamos usarlos para ayudar a la Armada Real y llenarnos los bolsillos. Guardé los mapas en tu camarote, capitán, por si quieres. ¡Oh! Esto es otra cosa que os quería enseñar, pero que no iba a dar tiempo, pero ahora sí. Porque se nos ha desbloqueado aquí. Ya decía yo que era un poco extraño que estuviese las demás y esta no. Pero bueno, primero vamos a recoger el dinerito. Interactuar. ¿Hola? Ah, bueno, es que claro, no podemos interactuar porque tenemos que acceder a la flota obligatoriamente. Así que nada. Y aquí vemos el cambio que ha dado lo de las flotas del juego anterior y del anterior. Lo cual pues están bastante bien, ¿no? La verdad es que están interesantes. Aquí vemos informe de la misión porque estaba haciendo yo algunas misiones y demás. Vamos a olvidar todo. Muy bien, omitir todo. Y aquí vemos misiones y mapa del mundo. Muy bien. Vemos aquí Cabo Francés y Barbados. Perfecto, aquí tenemos para asegurar ruta, triángulo. Y X para elegir misión. Cabo Francés pues exactamente igual. Ahora mismo está en peligrosa. Antes de peligrosa, pues está segura, ¿no? Como, bueno, ahora todas están peligrosas, pero digo yo que si se dejan mucho tiempo, pues acabará siendo cada vez más peligrosa, ¿no? Así que nada, le damos a Barbados y vemos abajo del todo qué requisitos del barco tal. Vale, muy bien. Si nos vamos a Cabo Francés, vemos que desbloquearás Le Havre. No sé cómo se... Le Havre, ¿no? ¿No? No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Así que nada, elegimos misión. Elegimos el barco que tenemos aquí. Lo podemos reparar, ¿no? De algunos daños sufridos y demás. Así que vamos a hacerlo. Con este, 95, perfecto. Además me gusta el barco porque es Victoria y es de los primeros que tuve. Así que nada, aquí flota naval que le he dado a R1, a L1, perdón. Aquí, esto que es el tiempo restante que le queda al barco en llegar. Y ya está, prácticamente tampoco es que se gane mucho. Me gustaba más el anterior, aunque este tampoco está mal. Ahí habría que, no sé. De momento yo... no me convence del todo. Eso sí, podemos por ejemplo hacer algo interesante como... como asegurar ruta, aunque ya no se puede asegurar ruta, me parece. Bueno, aquí sí podemos asegurar ruta. Lo cual, podemos poner aquí un barco, por ejemplo, que lo vamos a reparar. Estos barcos obviamente los tengo yo que abordar y decir que vengan a esta zona, ¿no? Y enviarlos para acá. Así que nada, perfecto, este también y este también. Iniciamos combate, aunque tres son demasiados contra uno. Incluso uno solo podría, pero bueno. Y podemos saltar o podemos esperar la secuencia, ¿no? Qué bueno, está gracioso, ¿no? Aquí vemos cómo se van cargando y demás. También tenemos barriles incendiarios, lo cual podemos lanzar y explotar. Ya está, pero no le he dado, eso es nuevo, la verdad. Así que nada, vemos aquí las ganancias, que es poco, la verdad es muy poco, pero bueno, algo es algo. Y ya está, y ya lo tenemos en segura. Pues eso mismo en todos los otros, que la verdad no lo pienso hacer. Así que nada, salimos de aquí y ahora sí, podemos interactuar o no, porque el juego está tonto y ya está. Bueno, da igual, no consigo los 2000 que me deben. En fin, no pasa, no pasa nada. Ah, el banco está vacío, vale. Entonces que lo habré recogido, pero no me lo habrá puesto. O no me habré fijado. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos cuentan. Pareces preocupado. ¿Nunca te has preguntado si estás haciendo lo correcto, Geese? ¿Si tomaste la decisión adecuada? Ah, solía hacerlo antes de conocer al coronel, amigo. ¿Por qué no habla, tío? Los franceses se habían atrincherado en nuestro territorio. Era hora de erradicarlos. Por supuesto, tienes razón, Geist. Pues volvamos a Nueva York. Me entran dudas también, ¿eh? Vale, hay que volver a Nueva York. Yo creo que la... Que bueno, ya prácticamente no vamos a hablar más nada. Tendríamos que ir a Nueva York, o sea, un largo camino. El cual pues haré rápidamente. Pero como veo que no hablan más, pues lo vamos a dejar aquí. Y espero que os haya gustado la historia, la verdad. Callaos, por favor, callaos, ¿eh? Si estuvieseis cantando en español, pues vale. Es que, hombre, si no entiendo lo que quieren decir, pues no me divierte. Bueno, lo que os quiero contar de la historia es que tenemos ahí varios conflictos. También es muy extraño, ¿no? Que nos haya disparado Leon. Bueno, Leon estaba haciendo su deber y tal. Pero todo es demasiado porque no lo hemos hablado. O sea,
Deberíamos ser nosotros los que deberíamos haber hablado, mira, esto no me parece correcto, que por intentar conseguir estos artefactos, pues estén destruyendo ciudades como fue Lisboa. Y bueno, pues eso, ¿no? No me parece muy bien por qué lo estamos haciendo. Y si eso, sabemos que al recoger esos artefactos encadena lo que ha encadenado, ¿no? Ese caos, esa destrucción de, bueno, de una ciudad entera y de sus habitantes. Así que simplemente eso había que hablarlo antes. Pero bueno, todo eso me parece demasiado irracional. No sé, la historia está ahí. O sea, se lo han convertido en plan enemigo de los asesinos. El guión para convertirlo en enemigo lo han hecho muy mal. O sea, la historia estaba bien, pero lo han hilado mal. Porque, hombre, si dice, no sé, si los asesinos de verdad saben que eso va a destruirse y tal, pues mira, me parece correcto que el Nota se vaya y que abandone la hermandad. Pero es que no sabemos si esa hermandad de los asesinos, pues, lo saben o no. ¿Por qué? Porque el tonto este, el Chey, pues no se lo ha preguntado. Porque los desarrolladores, pues no lo habrán pensado, o el que haya hecho la historia, yo qué sé. Así que demasiado, demasiado. La historia está bien en sí, pero se podía haber mejorado muchísimo mejor hilando esos hilos que están cortados. Así que bueno, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.